Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como estáis viendo por aquí abajo, hoy vengo a enseñaros mis compritas de rebajas. No son demasiadas, pero bueno, he decidido hacer este vídeo porque si espero al próximo haul de moda y complementos ya no vais a poder encontrar lo que os voy a enseñar. Así que nada, vamos allá. Durante estas rebajas he aprovechado sobre todo a comprar pantalones y os enseño en primer lugar estos leggings, que son de Pinky y son unos leggings que, bueno, tienen la parte de adelante de una tela que simula cuero, pero no es polipiel realmente, es como una tela un poco extraña, no sé si la podéis ver ahí. Y por la parte trasera son de algodón. Son unos leggings que sientan súper bien, son muy cómodos. Os enseño la pernera como es, viene ahí con dos cortes en la zona de la rodilla. Y en el tobillo vienen con una cremallera, ¿vale? Una cremallera plateada. Son unos leggings súper cómodos, esos sí son tobilleros, ¿vale? No son largos del todo. Y la verdad es que estoy encantada con ellos. No he notado que se cedan, son comodísimos, sientan muy bien, ya os digo. Y lo mejor de todo es que estaban a mitad de precio. Su precio original era de 25 euros y yo me los llevé por 12,99 € o 95, algo así. Otro pantalón que me cogí, en este caso en Stradivarius, fue este pantalón vaquero, estos jeans, que como podéis ver por la parte de adelante son normales, son básicos, sí que tienen este pequeño aplique de polipiel marrón, pero la parte trasera es preciosa, fijaros qué bonita es. Tiene estos bolsillos, que son bolsillos reales, no de pega, tienen estos apliques también de polipiel marrón y estas cremalleras. Sientan súper bien, estilizan muchísimo. Y bueno, no os he dicho que son pitillos, totalmente pitillos, ¿vale? Y ya os digo, sientan súper bien, son unos vaqueros preciosos y su precio fue de 15,99 €. Y otro pantalón que me cogí en Stradivarius fue este pantalón camel, que es tipo push-up. Este tiene un tejido más fino que el vaquero que os he enseñado antes. Y bueno, pues es un pantalón básico con sus bolsillos normales en la parte trasera también. Y en esta zona tiene estas costuras, que es lo que hacen que el pantalón le eleve un poquito el trasero. Bueno, son totalmente pitillos también, a ver si os enseño, ahí, vale, pitillos, también estilizan un montón, sientan súper bien y su precio era el mismo que el de los vaqueros, 15,99 €. Llevaba muchísimo tiempo en busca de unas zapatillas deportivas tipo Converse de estampado de leopardo, pero todas las que veía por una cosa o por otra no me acababan de convencer. Y vi estas en Pull&Bear. Y se quedaban, yo creo que a 12,99 €, unos 13 euros aproximadamente. Y bueno, me parecieron que estaban genial de precio y además me gustaron mucho. Son unas zapatillas abotinadas, como os digo, tipo Converse, con la goma en blanco. Los cordones son negros y tienen estos apliques de tela negra, que es como tela así suavecita, como ante o algo así. Y bueno, pues son preciosas. Hace que las tengo, creo, 4 días o algo así, me las he puesto ya como 3 días. Me parecen muy bonitas, muy combinables y creo que las voy a seguir poniendo muchísimo, tanto ahora en invierno como en primavera como en verano. Y paso a enseñaros ahora unos regalos que me hicieron por Navidad que probablemente los podréis encontrar ahora mismo rebajados. Una de las cosas que os voy a enseñar seguro que sí porque he visto que estaba rebajada y las otras me imagino que también. Bueno, lo primero que os enseño es que mi chico me regaló estas botas de Stradivarius, son unas botas tipo mosquetero, unas botas altas por encima de la rodilla, en color marrón, vienen con esta tira y con esta hebilla en la parte superior, tienen una gomita en la parte trasera y son unas botas planas, ¿vale? Tienen la cremallera hasta la mitad, que a mí la verdad me gustaría que la tuvieran hasta arriba o por lo menos hasta esta zona de aquí para que fuera un poco más cómodo a la hora de ponerlas. Y bueno, deciros que me encantan, me parecen unas botas muy bonitas, sientan muy bien, pero son un poco incómodas. Yo creo que es por el material, que tiene que ceder un poquito, ahora me resultan un poco duras, pero bueno, con el tiempo imagino que irán cediendo. Su precio original era de 50 euros, está mal que yo lo diga, pero bueno, lo sé, y ahora mismo las podéis encontrar rebajadas a 30, 29,99 € o algo así. Así que bueno, si os gustan, que lo sepáis. Y la otra cosita que me regaló mi chico fue este sombrero, porque sabe que últimamente me gustan mucho los sombreros, y bueno, me regaló este sombrero negro que es de Parfois. Es totalmente diferente a los otros sombreros que yo suelo utilizar. Este es más tipo Pamela, con el ala un poquito más grande, tiene este detalle de este lazo aquí. Todavía no lo he estrenado, tiene la etiqueta y todo, porque aquí en Bilbao ha habido unos días que ha hecho muchísimo calor y ahora mismo hace muchísimo viento, entonces si me lo pongo tengo miedo de quedarme sin él. Bueno, es un sombrero muy chulo, me lo voy a poner para que veáis, queda la verdad muy bonito.
Y bueno, pues tengo muchas ganas de estrenarlo. El precio sí que no os lo sé decir, pero me imagino que todavía lo podáis encontrar en tienda. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil. Espero también que si os ha gustado alguna de las cositas que os he enseñado, pues bueno, tengáis suerte y lo podáis encontrar en tienda. Y nada más, como siempre, redes sociales en la cajita de información, todo lo que llevo puesto en uñas, labios, de dónde es el collar, de dónde es el jersey, etcétera, etcétera, ya sabéis. Y nada más, que os mando un besazo enorme, mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!